Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Dani Fertoar. Hoy día nos encontramos haciendo algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados en el canal. No solamente hacemos electrónica, sino que nos preocupamos de realizar varias cosas para el medio ambiente, para también el consumo de nuestros alimentos y también el crecimiento a la vida que tenemos nosotros. Entonces, para que en el hogar siempre nosotros tengamos nuestros propios productos, productos sanos, lo que estoy haciendo en este minuto, aireando un poco la tierra que nosotros preparamos con mi señora, que es muy rica en nutrientes. Este es un compost y dentro del compost también le colocamos otros materiales como, por ejemplo, los desechos orgánicos. Colocamos también, ven, esto estoy sacando todo lo grande y luego lo empiezo a desmenuzar porque mostremos lo que estamos haciendo. Aquí estamos haciendo nuestros almácigos. Acá tenemos morrón rojo y morrón amarillo. Entonces, también lo que le colocamos a la tierra es calcio magnesio del huevo. De nosotros lo huevo. Sí, lo picamos muy bien. De hecho, se ven algunos blanquitos, pero ya se degradaron. Tierra muy rica. Y finalmente tenemos una plantación que nos va a ayudar. Estamos en agosto, estamos llegando a agosto y es necesario tener lista nuestra tierra. Y miren qué linda, negrita. Esto les demuestra los nutrientes que están. Tenemos otros iguales a este dentro de un macetero donde tenemos lombrices. Así que aprovechamos, ven, saco todo lo grande. Aprovechamos la lombricultura para que tengamos nutrientes, oxigenada la tierra, la tengamos con lo que necesitan las plantas. También tenemos tierra ácida, pero todo depende de la época en la cual nos encontramos. ¿Ven? Ahora nos vamos a preparar otro almaciguera y así nosotros ahorramos, comemos sano y finalmente... Recuerden que hacer tu huerto es como imprimir tu propio dinero. Así es, muy económico, muy fácil y comemos, como les dije, sano y más barato. Ya, amigos míos, eso era lo que les tenía que mostrar. Muy simple, muy rápido, pero entretenido totalmente. Aprovechen todos los espacios de sus patios para que puedan acceder a tener estas cosas tan ricas. Sí, solamente necesitan una pared y en esa pared pueden ir haciendo cubículos en altura y finalmente tienen una pared llena de plantas y de alimento. Normalmente lo que es zanahoria lo pueden colocar en tierra y de ahí para arriba van colocando, por ejemplo, hasta el tomate se puede hacer de manera colgante, como también el morrón. Lo que estamos preparando nosotros es morrón para eso. Acá les voy a mostrar uno de los espacios que yo voy haciendo en mi patio y acá tengo lechugas. Miren qué maravilla. Ustedes dirán, ¿por qué están tapados? Simplemente porque aquí hay árboles de araucaria. Hay árboles de araucaria donde hay mucho pajarito. Acá llega el lorito, llega de todo tipo de pajarito y me vienen a escarbar. Y esta es una forma muy simple para que ellos no vengan a comer ni a escarbar mis semillas, mis plantaciones. Con eso van a ver que se dan muy bien y por lo tanto se forma un microclima acá adentro. Si ven, aquí tiene el gollete abierto donde le puede entrar aire, la lluvia, todo. Nosotros regamos con agua de lluvia también y eso también les aporta oxígeno y les ayuda un montón a crecer. Y esto le produce así como un microclima adentro y hace que crezcan más bonitas. ¿Por qué? Porque la planta, al tener un poquito de calor, cree que está en una buena temporada, una buena época del año y empieza a crecer. Eso es lo que les quería mostrar. En el lado de allá también tengo tapado para los pajaritos, pero cilantro. Y ahí tienen, ven cómo va creciendo la planta. Eso es lo que les quería compartir, queridos amigos. Aquí voy a sembrar morrón rojo de los grandes. Se le etiqueto yo la fecha, ya, para tener una idea de cuándo es. Recuerden que tiene un tiempo de durabilidad la semilla y después ya no germina. Y aquí ya lo acabo de hacer un poquito de hoyito, no muy profundo. Recuerden que debe ser solamente el doble del tamaño de la semilla. Y le pongo dos semillas o tres por cada uno. ¿Ya? Y ahí, apenas que se aplaste. ¿Ya? Recuerden que después cuando crecen, dejan la que esté más vivita, la que esté más firme. Y las otras las sacan.
¿ya? Para que no peleen por los nutrientes. Uno, dos y tres. ¿Ok? Solamente ahí. Y después hay que regarlas. Eso es toda la ciencia. Y es uno, dos y tres. Espero que les haya gustado. Chao, chao.